se están preguntando por qué tengo los ojos tan chiquitos y tan cerrados en este momento, es porque son como las 3 de la mañana otra vez y yo les estoy grabando y me levanto muy temprano y ya me quiero dormir. Así que disculpen esta cara de mamá cansada. Hola hermosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Sol y bienvenida una vez más al canal. En esta ocasión te traigo un haul. Pero antes de empezar, si tú te estás preguntando cómo hice este hermoso look con esta paletita, la Cali Chic de Beauty Creations, ya te dejé el video en Instagram de este mini tutorial de cómo fue que hice este look de ojos. Así que si tú lo quieres ver, nos vemos por allá. Ahora sí, empecemos. En esta ocasión, como ya te diste cuenta, te traigo un pequeño haul de ropa. La verdad es que no he comprado mucha ropa. Todavía estoy en ese punto en el que algunas cosas que yo ya tenía, aparte de mi ropa, todavía me queda medio rara, medio justa en algunas zonas y en otras pues ya normal. Ahora sí, me animé un poquito y me consentí un poquito y me fui a comprar algunas cosas. La verdad es que la mayoría de ellas las compré de forma muy improvisada, no tenía en mente comprarlas. Pero bueno, me fui a 3 tiendas, ya saben, yo amo Forever 21, yo amo H&M y yo amo Old Navy. Así que básicamente el haul es esas 3 tiendas. Y vamos a empezar. Hablando de Old Navy, abrieron una nueva sucursal cerca de donde yo vivo y fuimos, de hecho yo iba a Sephora, pero bueno, y fuimos y vi la tienda y ustedes saben que en Old Navy siempre hay un montón, pero montón de rebajas, así que casi más bien todo lo que yo compré era de su sección de rebajas, así que vamos a empezar. Una de las primeras cosas que me compré fueron estos jeans en un azul básico de jeans, son súper cómodos, súper stretch. Es de su línea 24/7 Rockstar, súper skinny. Se ajusta a tu cuerpo desde la cintura hasta el tobillo. La verdad es que se ajusta de una forma muy bonita, muy cómoda. Y esa parte de 24/7 quiere decir que en el transcurso del día se va adaptando a tu cuerpo, es decir que son unos jeans muy cómodos, casi llegan a ser leggings pero con una calidad de tela mucho mejor, más parecida al jean, así que la verdad es que estos me gustan muchísimo. Estos los he estado utilizando cañón desde que los compré, de hecho son mis jeans favoritos en el momento y creo que voy a ir a comprar otros, ojalá los encuentre en gris o en negro porque la verdad es que me gustaría tenerlos también en este color. Y si te lo estás preguntando, estos son en la talla 18. Este decidí irme una talla más arriba porque creo yo que me ajusta mejor en la cintura. Pero de hecho todo lo demás que me compré es talla 16. Así que supongo que en estos jeans que son súper skinny, te recomiendo subir una talla a tu talla normal. Aunque la verdad es que son súper cómodos. Entonces me compré esto. Lo siguiente que me compré también fueron estos otros pantalones. Esto es de su corte Pixie. La verdad es que el corte Pixie a mí nunca me había terminado de convencer. Y luego vi estos. Estos ya están usados, muy usados. Desde que los tengo también los he estado utilizando muchísimo. Me encantó este color verde pino, por así decirlo. No sé, es un verde medio navideño, medio bandera, medio, no sé. Es un verde muy bonito. La verdad es que este tono de verde me gustó muchísimo. Yo no soy mucho de tener pantalones de colores, pero este me gustó muchísimo. Siento que es un color muy fácil de combinar. Y la verdad es que cómo me queda el pantalón, me parece muy cómodo, me resulta muy cómodo, se ajusta bastante bien en la cintura, las bolsas que tiene son muy cómodas. Es cierto que el corte Pixie no termina de llegar al tobillo, se queda como que ahí un poquito ahí en medio, pero tampoco se debe brincacharcos y es algo que me gustó muchísimo. El verdadero motivo por el cual yo decidí entrar a Old Navy, a decir verdad, fue para comprar unos leggings. Me hacían falta unos leggings, algo que fuera súper cómodo para estar tanto por casa o para salir a caminar, empezar a hacer un poco de ejercicio. Estoy empezando a retomar el ejercicio, obviamente con mucho cuidado, sin hacer nada muy pesado. Estoy empezando a caminar un poquito con más frecuencia o por trayectos más largos. Es decir, estoy empezando a caminar con el propósito
de hacer ejercicio, ¿sabes? Entonces decidí comprarme estos leggings. Son súper, súper básicos. Solamente tienen este decorado plateadito al final de una de las piernas. Lo que me gusta, o lo que me terminó de gustar de estos, si te preguntas, estos son de talla XL. Lo que me terminó de gustar de estos es que siento que me da, como que refuerza la zona del vientre, que es ahorita lo que yo más busco en pantalones y en leggings y en básicamente todo, que me ayuda a reforzar esa zona del vientre. Entonces, estos me gustan muchísimo porque a pesar de ser leggings, tienen así como que refuerzo en esta parte y no se enrollan, se quedan bien ajustaditos arriba de la cintura y la verdad es que son súper, súper, súper cómodos. El punto es que también me compré, bueno, prosiguiendo, también me compré esta otra playera gris. Esta también es para hacer deporte, esta también es en la talla XL de su línea Active. Me gustó porque la parte de atrás la tienen como transparentosa, así con rayitas. Ese se me hizo un detalle coqueto. Y algo también que también me gustó es que la parte inferior lateral izquierda, yo hablando muy propia, trae una abertura y amarradito. Nada más. O sea, de otro lado no lo tiene, pero de este lado sí. Y se me hizo coqueto, se me hizo bonito. Siento que te ayuda a que tu playera no se vea tan simple, sino como que se agarra mejor a tu cuerpo y se muestran más bonitas las pompis. No sé, ese efecto parece que da y me gustó también muchísimo. También estaba en descuento, así que la tenía que agarrar. Además el color me gusta mucho, ese tono de gris me gusta mucho. Otro producto que me animé a comprar es esta blusita rosa. La tela es poliéster, es súper, súper vaporosita, súper abierta, súper cómoda, súper fresca. Te entra aire por todos lados. Eso es algo que honestamente a mí me gusta mucho en época de calor. Yo odio sentirme abochornada en el calor y esta me gustó mucho. El único medio pero que yo le pongo, bueno, de hecho tengo dos. El primero es que es de cuello como que más ajustadito, más cerradito, más redondito, cerrado. Está bonito, a decir verdad, los detallitos están bonitos, pero a mí no me gusta sentirme tan apretada, me gusta tener un poquito de más soltura, además siento que me favorece mejor, porque pues obviamente pues yo estoy cachetona. Las manguitas que tiene son súper, súper, súper femeninas, ahí como con un voladillo súper coqueto. Cuando me la probé me gustó que era bien sueltita, bien vaporosita, pero la verdad es que no la he utilizado. Porque a lo mejor fue porque utilicé el brasier incorrecto en la ocasión en la que lo quise usar. Pero siento que este tipo de detalles que terminan, que va de los hombros a arriba del pecho, siento que pareciera, o visualmente, no sé si es solamente cosa mía, visualmente crea un efecto de que tienes el busto más abajo de donde realmente lo tienes. Entonces, como si tuvieras el busto caído. No es un look por el que yo vaya, honestamente no. Aclarando, tampoco es un problema que yo tenga. Pero siento que da visualmente este tipo de detalles que terminan justo arriba del pecho y que después queda sueltito. Siento que visualmente hace eso en mi cuerpo. Todavía no estoy muy convencida, pero la verdad es que el tono de rosa creo que me favorece mucho. Se me hace un rosa precioso. De hecho, yo no tengo blusas rosas casi. Creo que esta es la segunda que tengo en la vida. Y se me hace bonita. Sí, verdad, se me hace bonita. Solamente necesito utilizar un brasier más push-up, supongo. Otra prenda que me compré también ahí en Old Navy fue este vestido. Que la verdad es que desde que lo vi, me encantó. Tiene todo lo que me gusta en un vestido. Es de algodón, es una tela súper, súper, súper cómoda. Se ajusta bien bonito al cuerpo. Es algodón con elástico, la tela. Es negro. Tiene puntitos beige, así que se me hace un vestido bastante sencillo, con clase, muy de mamá. El estilo es un vestido muy de mamá. Es de manga de 3/4 o manga larga,
tres cuartos, yo lo utilizo más o menos a la altura del codo. Tiene un súper escotazo, la verdad es que muy sexy. Y se ajusta bien bonito debajo del busto, ahí por la cintura, ahí medio medio. Y la verdad es que siento que hace una silueta muy bonita. Se abre bien bonito hacia el vuelo que tiene. Honestamente me gusta mucho este vestido. Se me hace un vestido muy femenino, casual, pero elegante y de mamá. Así se me hace. No lo describiría de mejor forma. Y por último, de Old Navy, la verdad es que salí completamente de mi zona de confort y me arriesgué. Por primera vez en la vida, de verdad, por primera vez en la vida, tengo un estampado de animal print. La verdad es que este estampado me daba mucho miedo porque yo sentía que me iba a ver básicamente como un chita gordo. Ese siempre fue uno de mis miedos, uno de mis autoprejuicios. Así que me animé, me lo probé y me gustó. Es cierto que el animal print ahora ya es como que un básico. Se me hace un suéter súper, súper, súper bonito. Es cierto que ahorita pues como que no está el clima para estar utilizando suéteres. Pero para las tardes acá en Toluca, que se siente un poquito más el fresquito, para las mañanas que se siente un poquito más el fresquito, se me hace un suéter ligerito, suavecito, cómodo y notorio. Se me hace que es una prenda notoria. Este me lo compré en la talla XXL porque era el último que había y la verdad es que no me quise arrepentir. Porque me lo probé y me pareció muy bonito. No me quise arrepentir, no lo quise dejar. Aunque me queda grande, siento que es un estampado bonito y creo que se ve bonito. ¿Pueden creerlo? ¿Pueden creerlo? Yo con una prenda de animal print. O sea, prosiguiendo. Después me fui a H&M, de hecho di varias vueltas a H&M durante estos meses. Básicamente fui a comprarle ropa a mi bebé, porque ahí la verdad es que venden unas cosas muy 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 bonitas. Así que fui y aproveché para comprarme yo unos cuantos básicos. La primera prenda que me compré te la voy a mostrar por aquí, no la tengo aquí, de hecho la tengo colgada. Y este se me hizo una excelente idea, fue muy cómodo de utilizar, se me hace un blusón bonito y creo que también lo puedo utilizar con muchos otros estilos, no de una forma tan elegante, así que este me gustó muchísimo y me costó alrededor de 400 pesos, si mal no recuerdo. De este sí no te puedo decir el precio exacto porque pues ya perdí el ticket, entonces ahí ustedes disculpen. Ahí de H&M me gustan mucho las blusas básicas, de verdad, me gustan mucho. Siento que la tela es muy buena, siento que la calidad es muy buena y siento que la frescura de la tela también es muy bonita. Así que uno de los básicos que me compré en esta ocasión fue esta blusita gris. Tiene las manguitas muy similar a la de la blusa rosa, así con este como voladillo muy 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 femenino. Es un gris neutro, básico, tradicional. Es el color gris que siempre, siempre, siempre me ven utilizando. Tengo como tres suéteres de este color. El fular es de este color. Malek tiene ropa de ese color. La verdad es que ese tono de gris me gusta muchísimo. Y me compré esa blusa. Me compré estas otras dos. Esas también se me hacen súper, súper, súper básicas. Es una playera blanquita con puntitos negros. Se me hizo sin tirantes, así, pero de tirante ancho para que se guarde bien el brasier, o bueno, se esconda bien la tela del brasier. Me pareció muy bonita, muy coqueta, muy sencilla, muy fresca, muy cómoda, muy básica, bastante bien, y me costó solamente 100 pesos. Este también es, este es de la talla XL. Usualmente en H&M yo soy talla grande o extra grande. En esta ocasión decidí irme por la extra grande para mayor comodidad. Y también me compré esta otra verde. No sé qué traigo con el verde. Me pareció un verde muy bonito. Yo generalmente soy de verde. La mayoría de las cosas verdes que tengo son verde militar. Y este tono de verde también se me hizo bonito. Creo que también da bastante luz a mi rostro. De hecho, a Ricardo y a mí nos gustó muchísimo el tono. Tiene aquí una bolsa falsa y este dobladito en la manga. Y esta me costó, esta es en la talla grande, fíjate, esta es en la talla grande y me costó 199 pesos. Y creo que de ropa oficialmente eso es todo. Fui a Forever 21 y por primera vez en la vida salí muy decepcionada.
No sé si yo ya estoy vieja para la moda de Forever 21, pero la verdad es que vi algunas cosas que se me hicieron súper bonitas. La verdad es que vi muchas cosas que se me hicieron súper bonitas, pero no sé si ese día iba muy bajoneada o iba muy, muy incómoda con mi cuerpo. Me probé, no se imaginan, creo que me probé toda la sección plus size y nada me gustó. La verdad es que eso fue muy traumático. Es una de mis tiendas favoritas y por primera vez en la vida no me compré ni una sola prenda de ropa, así tal cual. Pero sí me compré unos zapatos que la verdad se me hicieron súper, súper, súper bonitos. Un poquito de polvo, ahí ustedes disculpen. La verdad es que los usé y los dejé en el closet donde no están los zapatos, porque tengo otro closet donde sí van los zapatos. Pero bueno, se han llenado un poquito de pelo y de polvo, pero son estos zapatos. Esperen. Son este hermoso par de zapatos. Es como tipo sandalia de tacón dorado, súper, súper, súper ancho. Es muy cómodo este zapato. Tiene unas tiritas con las que se agarran arriba del tobillo. Y la verdad es que en sí el diseño del zapato me pareció muy, muy, muy bonito. Ustedes saben que yo no soy mucho de dorado, pero este tono y en este diseño y con este zapato, siento que se ve bastante, bastante bonito, bastante elegante, bastante coqueto, bastante sexy, bastante. Y me los compré. Ya los utilicé y son de los tacones más cómodos de la vida. Ustedes saben que el tacón así de ancho siempre nos ayuda a las que tenemos unos kilitos de más y a las que no lo tienen también, porque te da muchísimo mayor soporte y mayor comodidad. Así que estos zapatos me costaron 350 pesos. ¿Pueden creerlo? 350 pesos. Ya los utilicé, les digo, no me cansaron, se me hicieron la cosa más cómoda del mundo, aún con bebés. Es que yo fui a Forever 21, en zapatos había, tengo un pelo, había un 2 por 1. Así que básicamente de regalo me dieron estos otros zapatos, beige con negro, que la verdad es que sí, en cuanto los vi, lo primero que pensé, básicos, combinan con mi vestido, combinan con mi pantalón negro, digo, verde, combinan con todo. Súper básicos, abiertitos del talón, la verdad es que también son muy cómodos. Yo desafortunadamente tengo piel de tamal mal envuelto, así que básicamente cualquier zapato tipo ballerina o de piso, lo que sea, van a hacer que mis pies se vean de tamal mal envuelto. Aún así se me hicieron muy bonitos y por eso los compré. Y si el zapato no se ve bonito, no es culpa del zapato. El zapato es bonito, es culpa de mi pie. Y pues bueno, oficialmente creo que eso es todo lo que me compré de ropa durante de estos, no sé, mes y medio para acá. Espero que este video te haya gustado. Si te gustó, no olvides dejarme tus deditos arriba. Suscribirte al canal si no lo has hecho. Por favor, espero que te unas a mi hermosa familia de hermosas. Si tú eres una chica plus size, déjame acá abajo en comentarios qué tienda te gustaría que yo probara. Obviamente, en México, o que haga envíos a México. Y que no sean demasiado caros, porque he visto algunas tiendas tipo ASOS y demás. Y los envíos se me hace así como, no, no voy a pagar esa cantidad para un envío. Habiendo tantas tiendas mexicanas que puedes probar. Pero bueno, eso es otro tema. Así que espero, de verdad, espero que este video te haya gustado. Hasta el próximo video. No te olvides de pasar a mi Instagram, porque ahí te voy a dejar el tutorial de este maquillaje y algunas otras fotitos de mi bebé. De mi bebé, de mis mascotas, de mi día a día. Sígueme por allá, nos vemos allá. Hasta el próximo video. Bye, hermosa.